esta mujer teme por su vida y asegura que el presidente de las rondas campesinas del caserío toscano de Carata, Pedro Salinas Sandoval, la ha amenazado de muerte, incluso que la amedranta con delincuentes vinculados a la organización criminal La Jauría, a fin de que le entregue 16 de sus 32 hectáreas en donde siembra maderos. He estado cortando, se acerca este señor presidente de la ronda, la cual él me amenaza diciendo de que le dé 16 hectáreas, si no, de lo contrario, él me va a matar. ¿Cómo se llama ese señor? Pedro Salinas Sandoval. ¿Qué quiere usted? Aquí hay amigos que dicen que usted ha conversado, deja la mitad y levanta las denuncias, ese es el plan. Y si no, usted pida lo que quiera, nosotros le vamos a hacer la oposición. Acudió a la justicia, sin embargo le habrían dado la espalda, pese a que su defensa presentó el video en donde es amenazada de muerte, detalla que los implicados fueron denunciados por otro delito, menos por extorsión y usurpación. Y luego le dicen, o si no ya vas a desaparecer. En ese video está donde le dicen, y le han comunicado, y un documento le comunican la decisión de ellos, por escrito. O sea, eso es extorsión. Y sin embargo, el Ministerio Público de Otuzco, supuestamente, con el juzgado de Otuzco dicen, que no se ha acreditado eso, habiendo el video, donde le dicen, señora, usted me da los 16 hectáreas, sino esa es extorsión. Y eso está en autos. Eso se ha venido acá a la tercera sala. La fiscal Amparo Caro Guamán de Otuzco. Dos de los denunciados fueron detenidos en diciembre del año pasado por agentes de la Divincri. Uno de ellos, el hijo del presidente Ronderil, fue recluido en el penal El Milagro. De diciembre, a raíz de que la señora lo llama, este tal Cachaco, donde se ha encontrado en su teléfono celular, el número de la señora Ana, que lo ha llamado para extorsionarlo, a decirle lo que ella le había dicho a su padre, que es Pedro Sandoval Salinas, al que le van a levantar la captura, y a él que está en la cárcel, lo van a sacar hoy día, la tercera sala de apelación, porque dice que no se ha acreditado que ellos hayan tenido armas. Temo por mi vida ahorita, porque si ayer se ha llevado ya en la tercera sala, acá en Trujillo, en la apelación, de que lo absuelvan, lo suelten, entonces, ¿dónde está? La defensa de la agricultora informó que presentará las denuncias respectivas ante el órgano de control interno de la Fiscalía y la ODECMA.